A pesar de la caricatura de la derecha, ultraderecha, política y mediática, han tratado de hacer de mí. Nunca he tenido apego al cargo. No. <laughs> Nunca he tenido apego al cargo. Iba a cortar hoy. Ya se estaba terminando el día, pero bombazo. Pedro Sánchez, amaga, dimitir, amaga. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar un poquito la carta, analizar la información y tratar de comprender qué hay detrás, porque hay un vídeo que no me ha dado tiempo todavía poder eh, producir y emitir, donde hablaba de esta mañana en el lenguaje no verbal de Pedro Sánchez, entreveía una actuación, eh, un jugar un rol, un jugar un papel que iba a ser, anticipaba que iba a ser el papel de víctima, es decir, de hacerse la víctima, utilizar ese narcisismo victimista con el fin de... Ver qué tipo de reacciones podía despertar a su alrededor y entonces tomar eventualmente alguna decisión. ¿Estará funcionando este victimismo? Vamos a analizarlo. Vamos a analizar la carta en este vídeo. Vamos a analizar también un poquito todas las reacciones que se están dando en las redes sociales. Y bueno, sígueme porque seguro que vas a aprender algo. Venga, vamos allá. Bueno, aquí tenemos eh, Sánchez Dimisión, he puesto en Google, ¿qué pasaría si finalmente Pedro Sánchez dimite? Los escenarios posibles, ¿qué crees que debe hacer Pedro Sánchez tras su carta? Vamos a analizar también la carta enseguida. Eh, eh, vamos a ver, eh, onda cero, por ejemplo, ¿qué pasa si Sánchez dimite como presidente? ¿Quién asumirá el cargo? Creo que será el, la vicepresidenta primera, que es eh, María Jesús Montero, Chiqui Montero, ¿no? Ejercería en cargo de eh, presidenta en funciones, ¿no? Eh, vamos a leer la carta directamente, la carta de Pedro Sánchez. Eh, voy a buscarla, creo que ha escrito algo en Twitter. Aquí la tenemos. Eh, carta a la ciudadanía. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. De aquí destaco en este primer párrafo ataques, ¿eh? ataques. ¿Qué significa esto de ataques? Bueno, significa que se está haciendo la víctima. ¿eh? ¿Qué estrategia va a seguir? Primero, esta carta no procede, no procede porque eh, si quiere tomar una decisión, que la tome y punto. Y se acabó. Eh, utilizar este tipo de cartas, él no es el rey que puede emitir un comunicado a la ciudadanía utilizando la televisión de Estado, ya les gustaría hacerlo. Y lo que hace es una carta buscando esta intimidad con el fin de llegar al corazón de las personas. Pura estrategia. Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencia previas contra mi mujer Begoña Gómez a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencia y de corrupción en los negocios. Recurre aquí a la descalificación, hablando de ultraderechista, como si no tuvieran derecho a existir. Y esto es otra vez el Pedro Sánchez que. Hace de dictatorzuelo, posicionándose por encima de el derecho a la justicia y casi desacreditando incluso la justicia por acceder a abrir diligencias por algo que han hecho los ultraderechistas. No tendrían derecho ni siquiera a existir para Pedro Sánchez. El ultraderechista es Pedro Sánchez con este párrafo. Realmente me está hirviendo la sangre escuchar todo esto, leer todo esto, ya son van solo dos párrafos, no sé cuántas páginas son. Vamos a ver si llegamos al. Eh, si llegamos, a, si continuamos, llegamos al final. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista e ultraderechista. ¿Y qué? ¿Y qué? Tiene un equipo de eh, opinión sincronizada, tiene prácticamente todos los periódicos, tiene un gabinete de prensa que se llama Lo País. Y no tienen derecho los otros periódicos a informar desde otra perspectiva. ¿Dónde está la pluralidad, señor presidente? Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se le requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistente. Bueno, esto tendrá que verlo la justicia. En efecto, denuncia en manos limpias. En efecto, la denuncia de manos limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referidas. Ultra, ultra, ultra. Tiene que desacreditar, desacreditar, porque no tiene argumento. Cuando la persona llega a desacreditar, es que no tiene argumento. No necesita esta carta. Si tiene la conciencia limpia, saldrá todo bien, eh, quedará tranquilamente como inocente Begoña Gómez, pero no hace falta desacreditar eh, en los medios, utilizar el, el barro, el fango de las cartas, cuando está la justicia para esto. ¿Eh? ¿Y de quién depende la Fiscalía? Además, lo tiene todo a favor. No, 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 no entiendo esto. En efecto. Eh, esto lo he leído. No, en efecto, la denuncia de manos limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabecera ultraconservadora arriba referida. Su rayo de supuestas informaciones, porque tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales, esos mismos digitales, rectifiquen lo que sostenemos son informaciones espurias. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. ¿Qué acoso y derribo? Somos los ciudadanos que estamos siendo acosados por la hacienda pública, por los impuestos, por. Los continuos cambios de opinión de un presidente que mentir es un juicio de valor, decía su aliado, ¿no? En fin, eh, por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijó y el señor Abascal. que tienen que ver ellos con la fiscalía, con, eh, con los jueces? ¿no? No, no, no lo entiendo. Aquí se piensan los políticos que son dueños de todo. Lo que está desacreditando aquí Pedro Sánchez es toda la clase política. Diciendo que detrás de esto están los políticos, están Feijoya y Abascal. En este atropello tan grave como bruto, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. Aquí es el gato defendiéndose panza arriba, totalmente salido de tono. Yo creo que esto le ha pillado, que no se lo esperaba y el tipo de lenguaje, un lenguaje totalmente insultante insultando a los demás, me recuerda a Berlusconi en Italia cuando hablaban de él, pues otro con perfil narcisista, Berlusconi, cuando hablaba mal de él ya se sentía acorralado, lo único que le quedaba era hablar de ultra izquierda, hablar de estas cosas, pues parecido pero al revés, encontrándose al otro a, a, al otro lado, ¿no? De ese señor Fejó, quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de cinco a diez años de inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público. ¿De ¿Qué no lo puede pedir? Si considera que existen los extremos, porque se defienda el presidente. La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyo funcionario fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente instrumentalizaron su propia eh, su mayoría conservadora en el Senado impulsar una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso en el paso que acaban de dar. Está buscando fuera responsables a quienes endosar eh, la culpa de esto que le está ocurriendo. ¿no? Seguimos en ese victimismo, en la búsqueda como estrategia, la búsqueda de. Eh, culpables fuera para desviar la atención, como un prestigiador ¿no? Que tiene, por un lado está haciendo el truco y por el otro por un lado, perdón, con una mano llama tu atención y con la otra está haciendo el truco, ¿no? En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político, en lo personal, atacando a mi esposa. ¡Oye! Esto me recuerda... Palabra... Yo creo que esto lo ha copiado a Isabel Díaz Ayuso, hablando ella de lo mismo hace dos semanas. Mm, no sé, curioso esto, ¿no? Yo creo que lo, se lo he escuchado decir esto a Isabel Díaz Ayuso hablando precisamente cuando Pedro Sánchez le estaba pidiendo eh, dimisión. Que aquí, aquí no olvidamos una cosa, al igual que Pedro Sánchez habla de la guerra de Putin, diciendo que Putin ha entrado en Ucrania, pero que es la guerra de Putin, está en la guerra de Sánchez. Sánchez que inició esto con Isabel Díaz Ayuso y creo que está pagando las consecuencias de entrar en una guerra sucia, de haber entrado en una guerra sucia él mismo, ¿no? No soy ingenuo, soy consciente de que eh, denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Uy, Isabel Díaz Ayuso ha lo mismo, como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento, una opción política progresista respaldada, elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, en la justicia social, en la generación democrática. No, está basada en la mentira, en decir dos días antes de las elecciones que no pactaría con Junts per Cataluña, no le daría la amnistía. ¿Qué justicia social es esa frente a los españoles? Es tremendo el nivel de tergiversación que estoy leyendo aquí, pero luego te hablaré también del PP. No se va a quedar impune el PP también. Porque lo que están haciendo es las dos facciones incitarnos a la guerra civil están tratando de manipularnos unos y otros para sus propias guerras y que se eliminen entre ellos que se maten políticamente entre ellos pero no pongan no nos pongan a nosotros a los ciudadanos con cartas y contracartas a tomar parte de esto que se peleen entre ellos se maten entre ellos se, se eliminen entre ellos se desgasten entre ellos pero que no pongan ni se atrevan a poner a los ciudadanos de un lado, de otro, en contra, a favor. No. Los ciudadanos no debemos entrar a este juego, porque el precio de entrar a este juego es una guerra civil, es una guerra sucia entre políticos que se están destruyendo entre ellos y quieren meternos a nosotros, usarnos de peones en su tablero de juego de poder. Y no podemos entrar en esto. Es un juego, es un juego narcisista. Y si nosotros entramos y formamos parte de esto, habremos perdido todos como sociedad. Que si se quieren desgastar, que se eliminen entre ellos. Este es mi punto de vista. Pero seguimos. No soy ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña. Esto lo hemos comentado. Eh, esta lucha comenzó hace años. Ah, ahora, hace años. Primero, con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Eso porque lo dice él, que representa. Pugna que ganamos. No ganaron ninguna elección. Obtuvieron solo la mayoría representativa por pactos posteriores a las elecciones. Que de haber anunciado esos pactos previos a las elecciones, ¿eh? no pactaría ni siquiera con eh, Pablo Iglesias y Podemos, y al final pactó. ¿vale? De haberlo sabido los ciudadanos, tal vez no les hubieran votado tanto. No les hubieran dado tantos votos. Hubiesen sido diferentes ¿eh? los resultados. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales del 19 que no fue una victoria electoral, fue un pacto de gobierno con Podemos, ¿eh? el, sost el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote chapote, tampoco pudieron quebrarnos. Sí, lo que pasa que, con mentira, con cambio de opiniones, con mentira disfrazada de cambio de opinión, bueno, esto es lo que hubo después de la elección del, del 23, de julio del 23, pero... ¿Por qué hay que llegar a esto? ¿Por qué hay que hacer un recorrido de todo esto? No lo entiendo. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, que no es verdad, porque ganó el PP, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista. No, la coalición fue después, a raíz de cambiar de opinión, Pedro Sánchez, en contra del gobierno de coalición del señor Fejó, el señor Abascal, que argumentaba la batería mediáticas y demoscópicas conservadora cuando el propietario del CIS. Es el Partido Socialista Obrero Español, el CIS, el Centro de Investigación Sociodemográfica, ¿no? Tiene como eh, director, máximo director, un afiliado socialista. No entiendo esas demoscópicas conservadoras. Si tiene prácticamente el aparato del Estado a su favor. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente aceptaron el resultado electoral, fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente de gobierno y el ataque a su vida personal, como que su mujer tiene un salvaconducto para delinquir y que eventualmente, supuestamente delinquir y que eventualmente no se le puede investigar porque es mujer del presidente. Esto es lo que está diciendo Pedro Sánchez aquí. Tremendo. El delirio narcisista lo ves como suele tergiversar la realidad y aquí podríamos estar teniendo un indicio, ¿eh? Un indicio, porque nunca son diagnósticos, pero esto es típica, esta estrategia de un narcisista que te trata de meter en su delirio con el fin de fabricarte una realidad que te envuelva como un Dolby Surround 5.1, ¿eh? De estos que, uh, sientes prácticamente lo que estás viendo en pantalla como si lo estuvieras viendo tú, ¿no? El ataque político no sería suficiente, como incluso dando por hecho de que no hay separación de poderes en España, entonces, porque aquí es un juez que ha abierto diligencia. ¿La justicia no es independiente? ¿O es que aquí Pedro Sánchez está asumiendo de que la justicia no es independiente? ¿eh? Seguimos. Sin ningún rubor, el señor Feijó, el señor Abascal, ¿por qué tiene que señalar? Dos políticos, como si. Qué muy guerra civilista esto, ¿eh? Es muy peligroso. Y los intereses que a ellos les mueve han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es tratar de deshumanizar y deslegitimar a adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. El nombre de la rosa: La máquina del fango. Proyección, pura proyección narcisista cuando eh, se le ha dicho una y otra vez a, a Pedro Sánchez que quien activaba el ventilador para esparcir mierda y fango era él. Hemos visto las comisiones de investigación, hemos visto a Salvador Illa, hemos visto a Coldo, hemos visto cómo el, el PSOE ha tratado de blanquear a Salvador Illa en la comisión de investigación del, eh, del Congreso. No entiendo todo esto. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro país. Menos mal que es su lectura, señor presidente. Una lectura delirante, ¿eh? Delirante. Una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España. O tal vez un presidente autócrata inmerso en su delirio que no es capaz de darse cuenta, que ni siquiera puede salir a la calle, que allá donde va le insultan. Que el rey está desnudo, señor presidente Sánchez que no aceptan el veredicto de las urnas. ¿Qué veredicto de las urnas si el partido que ganó fue el Partido Popular? Y yo no le voté, yo no voto en las elecciones nacionales. Pero hay que ver la realidad con un poquito de objetividad, eh, con un criterio ecuánime. Pero aquí Pedro Sánchez está inmerso en un delirio peligrosísimo. Porque está al mando de un Estado y está viendo una realidad que no es. Está viendo una realidad fabricada por su delirio que aquí se está viendo patente a través de esta carta, que quizás nunca ha sido tan claro y tan evidente como en esta carta. Tapar sus palmeros, escándalo. Tapar sus palmarios, escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos. Segundo, ah, bueno, primero, tapar sus palmeros, primero, tapar sus palmarios, escándalos de corrupción y su inacción ante los... Mismos. Segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación. Si esa carta es un insulto a la oposición, señor Sánchez, proyección. Aquí está escribiendo su guión. Está escribiendo, está delatando su estrategia, Pedro Sánchez. Aquí, Pedro Sánchez, inmerso en su delirio, está hablando de sí mismo, endosándole a la derecha y a los adversarios políticos lo que él mismo está haciendo y no se está dando cuenta, se está desnudando. Y no se está dando cuenta que ya está desnudo. Es tremendo. Tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ¿no? Lo que ha vivido ella, quiero decir, en las últimas dos semanas. Se trata de una colisión de intereses derechista y ultraderechista. Otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? ¡Buh! Uh, ese es como comer un polvorón el 15 de agosto al sol, ¿eh? En la playa. ¿Mm? Se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales. Señor Pedro Sánchez. Hay más personas en España que han votado al PP y a Vox juntos. Antes que usted, y a sumar. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Que los españoles quieren otra España. Se nos dice en italiano. Tremendo. Le garantizo, responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación. Esta carta no está siendo educada, esta carta no está siendo verdadera y no está siendo razonable por no retratar una realidad mmm, mínimamente objetiva. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedente, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Este ataque no tiene precedentes. Lo que no tiene precedente es todo lo que hemos visto estos años. Y en esa rimada, lo dijo en la moción de censura que le hizo Vox presentando a Tamames, relató todas las tropelías del gobierno Sánchez. Lo que no tiene antecedente es un gobierno que encerró a los ciudadanos en su casa en contra de la Constitución y que no pagó el precio por ello. En contra o sin, eh, sin antecedentes, es un gobierno que no obligó. A vacunarse a los españoles, pero les hizo la vida imposible en la eventualidad de no quererse vacunar. Eso se llama acoso, harassment, en inglés. Eso no tiene antecedentes. No tiene antecedentes los cambios de opinión. No tiene... Hay tantas cosas que no tienen antecedentes, que son anomalías en este país desde que gobierna Pedro Sánchez. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas y tras las decisiones políticas hay muchísimas más personas. Hay ciudadanos, señor Sánchez, que tienen que llegar a final de mes, que no pueden alquilar su vivienda porque no hay derecho a la propiedad, a defender uno su propiedad. Personas que para defender su propiedad van a la cárcel porque matan a alguien que entró violando su casa con violencia y que se han sentido amenazadas. Personas que tienen miedo a caminar por las calles en determinado barrio de las ciudades porque se decide traer inmigrantes de manera descontrolada para favorecer el mercadeo de ONGs y mafias que operan a nivel internacional, a nuevas multinacionales. Eso no tiene precedentes. Muchas veces se nos olvida, esto lo hemos leído, y no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia. El fango que sobre ella esparcen día, sí, y día también. Me gustaría saber qué está pensando Pepe Lomas, que con impotencia ha sido condenada a seis años de cárcel por defenderse en su casa de una persona que tenía acumulado 35 delitos, que estaba de irregular en España que tendría que haber sido deportada por el Estado. La impotencia que sienten muchos españoles, que se le ocupan sus viviendas. No pueden circular libremente en su casa, que no pueden decir lo que piensan en las redes sociales, porque hay ministros que le señalan, ministerios que le señalan, que incluso se ocupan de hacer listas de quiénes son para después cancelarlos o bloquearlos en redes sociales. Tremendo. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena. Pese al fango. En el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, ¿por qué en lugar de hablar de derecha y ultraderecha no habla de PP y Vox? ¿Por qué tiene que usar descalificativos? Si debo continuar al frente del gobierno, renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura de la derecha y ultraderecha política y mediática, han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. ¡No! <laughs> nunca he tenido apego al cargo. Si lo tengo al deber, al compromiso político al servicio público y no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades que transfo para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Todo ello me lleva a dirigirle que seguiré trabajando para que cancelaré mi agenda, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mis decisiones, mi decisión. Bien. Para mí, que se vaya, que se vaya simplemente con realizar esta carta que es un insulto a la ciudadanía, debe de marcharse, es que deberíamos manifestarnos todos mañana. Y que se vaya, pedirle que se vaya, que no se lo piense, facilitarle las cosas. Increíble, es increíble lo que acabo de leer. Qué insulto. Qué insulto. Nunca he tenido apego al cargo, pero si sí cree esto. Por siete votos, por siete votos le han cantado la semana a lo que tiene. Para mantenerse en el cargo, corrupción moral, corrupción política, ha comprado siete votos para mantenerse en el cargo y dice, ha hecho pagar. Las costas de esa compra de voto a todos los españoles a través de la amnistía, a través de la. de perdonarle la deuda a Cataluña para esos siete votos, más lo de Esquerra Republicana. Él se va de fiesta, los españoles y los contribuyentes que no somos españoles, le pagamos la fiesta y dice que no tiene apego al cargo. ¡Qué cara dura! Pero tremendo. Que no se lo piense, no hacen falta tantos días para pensárselo, señor Sánchez. Y si hace falta una manifestación, mañana saldremos a manifestarnos para que usted se vaya y que no le cueste, que no le cueste penas, de verdad. No le vamos a echar de menos. La gran mayoría de los españoles no va a echar de menos a Pedro Sánchez. Nadie es imprescindible. Pero de aquí a manipular a la sociedad con una carta, tome la decisión o no la tomes, pero no lo intente. Diría Yoda. ¿Eh? El lunes 29 de abril, ¿sabes lo que me creo? Que va a cancelar su agenda para ver cómo puede medrar con el fin de resolver lo de Begoña Gómez. Y si lo consigue, entonces dirá que se va a mantener en el cargo. ¿no? Lo que está pidiendo es que la gente vaya a la calle, que se manifieste, ¿eh? que, que haya un plebiscito popular que le respalde. Pero el problema es que si hay ese plebiscito popular que le respalda, saldrá otro plebiscito popular en las calles. Y esos dos plebiscitos puede que se enfrenten uno con otro. Es tremendamente irresponsable por parte de un presidente del gobierno mandar esta carta a los ciudadanos sin tomar una decisión. Toma la decisión o no la tomas. Pero en esto lo que está creando es un espacio de incertidumbre y de descontrol en la ciudadanía. ¿Qué va a pasar si mañana se van a manifestar aquellos que quieren que Sánchez permanezca? ¿Y qué va a pasar si en la calle o al otro lado de la calle se van a manifestar los otros? ¿Y qué va a pasar? Si la fuerza del orden no son capaces de controlar esto, los políticos deben tener en cuenta la trascendencia que tienen sus decisiones, la consecuencia en el comportamiento de los ciudadanos. Y aquí lo que se está haciendo es incentivar a los ciudadanos a tomar parte en esto, es generar unos días para que la gente le pida, quédese, presidente, quédese, nos vamos a manifestar, y que para otros digan, nos manifestamos para que usted se vaya y que esa gente se encuentre en la calle y la líe. Un presidente tiene un mandato que recibe por parte de los ciudadanos, es evidente, lo dice aquí, y una responsabilidad. ¿Quién le ha dicho que se tiene que tomar esos días de vacaciones pagadas? No. No. ¿Te marchas o no? Esto es como las relaciones sentimentales. Démonos un tiempo para ver. ¡Qué mierda de tiempo! ¿Para qué? ¿Con qué cara, Pedro Sánchez? Imagínate, va el lunes, comparece y dice que se va a quedar. ¿Con qué cara? ¿Después de esta carta va a tener la cara de decir que ha cambiado de opinión? Bueno, una vez más. Una vez más habrá cambiado de opinión. Pero la verdad que es tremendamente irresponsable esta carta, que es un insulto a los ciudadanos y es... La chispa que puede generar un descontrol en el país, un descontrol provocado por el propio presidente. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Posiblemente haga más vídeos, posiblemente publique esto hoy. Eh, creo que es una reflexión bastante completa. Creo que detrás lo que hay es una necesidad narcisista de tomar el control, de eh, dar coletazos, eh, de morir matando si es eventualmente decide morir, y de instrumentalizar. A las personas, de utilizar a las personas como armas de presión, como drones humanos, ¿eh? que generen una corriente para que salgan a la calle pidiendo en plebiscito que, que Pedro se va, eh, se quede. Eh, este es mi punto de vista, y, y creo que estamos ante una manipulación, una burda manipulación narcisista. Una estrategia, una de las más, que ya hemos visto en otros vídeos. Pero me gustaría saber qué opinas tú, escríbeme en los comentarios, quiero leerte. Voy a, prácticamente no lo voy a editar este vídeo, va a salir tal cual y bueno, tú me dirás eventualmente cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otra persona, es que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para entender, comprender la motivación, las estrategias, las artimañas que hay detrás de cómo los políticos tratan de utilizarnos, manipularnos para conseguir sus fines. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.